5. Blood on pillow, no one bruise I. Drunk too much, oh, I don't know. Because you have seen that other night. This ain't the right time for me to fall in love with me. Baby, I've just been honest. And I know my life, you're gonna make you believe. Running in circles, that's why. Oh my God. Venga ya, hombre. In my dark times, I'll be going back to the street, promising everything I do not mean. In my dark times, baby, this is all I could be. But only my mother could love me for me. In my dark times, in my dark times, in my dark times. Soy de aquí, de Madrid. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Aitor. Yo no me di vuelta de primera porque al oír, o sea, al sentir que tocabas el... Dije, es que se va a ir con Pablo. Pero Pablo tiene algunos participantes que tocan el piano. Casi todos. Y a él le va a encantar eso. Escucha, eso me parece. Es que creo. Y se van a autocancelar. Lo aguanto todo menos dentro que se metan, de su equipo, que se metan tú tienes contigo, mucha no más competencia. Yo aguanto todo que menos que se metan contigo de forma tan abierta. Es verdad que muchos participantes tuyos tienen piano. ¿Y qué? Cuando vas a un equipo y hay muchos niños con piano, te van a decir, ¿quieres piano o no quieres piano? Y yo ya no te lo voy a preguntar, yo ya sé que traes el piano contigo. O te puedes decir, no quedan pianos Aitor, en esta clase. Aitor, ¿qué tal? Buenas noches. Yo me he dado, sabía que estabas tocando el piano porque no hay clic, se nota cuando uno tiene la voluntad, ese abismo al que se tira cuando empieza una audición sin que haya un clic, solo un regidor que está diciendo tira. Eso se nota. Yo he roto todas mis coherencias y eso lo has hecho tú. O sea, yo me he dado la vuelta por cómo tú cantas. No sé ni qué canción es. Intuía que no has nacido en Oxford ni nada de eso. Todo es incoherente, pero eso es la música, es lo que nos enfrentamos. Yo me he dado vuelta por eso, por la absoluta incoherencia que eres tú, que soy yo, y es que casi todo lo que amo en la vida. Así que gracias por tu incoherencia, ¿verdad? Gracias. Voy a intentar, puedo arreglar esto, y lo voy a arreglar en 3 segundos. Pablo dice incoherencia, ¿vale? Incoherencia se refiere a la locura. Locura es conocimiento. Conocimiento es alma. Y alma es lo que acaba de pasar. ¿Eso? ¿Te referías a eso? Aitor, yo creo que es muy predecible que te vayas con Pablo. No creo que sea tu vida tan predecible como eso. Aitor, dile que venga las aquí, malas decisiones en un artista son muy frecuentes. Porque somos viscerales, ¿sabes? Necesitamos un manager, un business manager, un contable. Con el una manager. Mamá que te diga, a ver, ¿a dónde vas? Baja aquí el tacón, préndete del suelo. Pau. Yo siempre quiero volar, pero si no fuera por mi mamá que me dice, la gravedad te aterriza, yo vuelo, hijo, vuelo. Pero mi mamá me baja al piso. Okay. Entonces, señora mamá de Aitor, yo creo que eso lo hacen todas las madres. Bien al niño. Vamos a ver si escoge bien, porque luego ya va a ser muy tarde si te equivocas. ¿Puedo hablar? Sí, Fon, siempre. Gracias. Aitor, ya ves de qué se trata esto. Yo soy un tipo educado, yo me quedé calladito, yo no interrumpí a nadie. Gracias, me traje a mi fan club. Gracias. El público te está diciendo lo que tienes que hacer. No, Aitor, o sea, mira, mortal. Enhorabuena, fuera de broma. Enhorabuena. Oye, ya, se acabó el chiste. El chiste fue gracioso la primera vez, ya. Brother, felicidades.
escuché unos giros que son espectaculares. Esos giros la gente trata de imitarlos y de hacerlos en estas audiciones y nadie los puede hacer. Y tú los hiciste con una facilidad que ninguno de nosotros lo podemos hacer. Pero yo lo entiendo, esa es mi sangre. Yo también estudié música y eso es lo que yo escucho todos los días. Así que estos coaches te van a prometer, ya lo escuchaste, Villas y Castillos, yo te voy a dar el éxito en este programa. Aitor, la verdad es que tengo que decir que en definitiva ha sido una grandísima actuación. Es evidente, ¿no?, que bueno, tú eres un grandísimo músico. Fíjate en las alturas que estamos. No creo que nadie aquí se haya dado la vuelta porque hemos identificado un piano. Es por el impulso y la técnica que tienes cantando, que creo que es muy personal. Tienes que tomar una decisión. Es así. No creas que haya pasado tantas veces esta coincidencia en todo lo que llevamos de audiciones. Así que, de antemano, creo que debes estar muy contento y orgulloso. Creo que tu camino es evidente, y o sea, algo que va a pasar y es evidente. Así que bienvenido a La Voz y, por favor, decide, porque creo que todos estamos ansiosos de saber qué es lo que más te gustaría. O sea, es como un sueño cumplido, veros a los cuatro girados. O sea, me ha hecho muchísima ilusión. No tenía nada claro con quién me quería ir, pero ahora mismo creo... que quiero irme con Paulina. Esto duele, tío. Esto duele. ¡Qué gusto, tío! ¡Wow! Mira, esto duele, tío. ¿Me entiendes, Aitor? Pensé que sirve con duele, Pablo. Pablo, gracias. Por favor, Pablo. Paulina, no, Paulina, no, Paulina. Felicidades, bro. Vaya bozarrón que tiene, ¿verdad? Que encima es guapo. Es guapísimo, pero tiene la voz. A mí eso es un doble reto. Porque ahora no quiero que le vean lo guapo, sino lo guapo que canta. Venga. No novias, muchas pretendientas, mucho AR, que es escoger bien las canciones. Ese piano lo vas a tocar mejor que el Pablo. ¿Qué digo mejor que el Pablo? Mejor que Armando Manzanero. ¿Eh? A un beso. Muchas gracias. In my dark time.